Es pues atento a ar a los competidores. La partida un poco mala para el uno Tapping Cat. Tiene problemas, aunque intenta rápidamente recuperarse por la parte interior de la cancha, el 2, Musical America. Saca dos cuerpos de ventaja y se va a la punta. Ataca por el centro de ground, se acomoda en el segundo. En el tercero se recupera el 1, Tapping Cat. El cuarto intenta meterse por la parte central de la cancha, Candy Can Lane. Hace lo propio el número 8, Jefaso, y se quedó Hammering Admir en la última colocación. Pasó al primer lugar, Tapping Cat, con toda la mala partida. Viene pasando al el segundo, el ejemplo musical musical en 24-12, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para The Ground, en el cuarto por la parte externa está el ejemplar Jefaso, en el quinto se viene quedando Hammering Armor, mientras que Candy Can Lane se quedó último a unos siete cuerpos del primer lugar, Tapping Cat adelante, Musical America lo busca nuevamente y se le coloca al costado y está en cabeza a cabeza, al tercero mejora por la parte externa Jefaso, en el cuarto se queda The Ground, pero tercio en la pelea, en el quinto está el cuatro, el ejemplar Hammering Armor, mientras que el ejemplar Candy Can Lane. Y sigue último, 47-13 El parcial para la media milla Musical America está en punta Ataca Jefaso y trata de regresar por dentro está a cuando van a ingresar ya A la recta final del all Otro que mejora bastante, Hammering Hammer Dominando Musical America Insiste Jefaso por la parte sentada de la cancha Y Hammering Hammer intenta atropellar Desde la cuarta colocación Domina Musical America Insiste por la parte sentada de la cancha Jefaso está a cuerpo y medio y se sigue acercando Jefaso contra el puntero y trata de meterse también Hammering Hammer por la parte externa pero está crecido. Musical America, el número 2 y no puede perder. Les gana Musical America. ¡Ganó Musical America! Segundo para Amering Haber. Tercero, Jefaso. Cuarto para Tapping Cat.